Aquí estamos con Pía Díaz Calderón, referente de la Cruz Roja aquí de la ciudad de Tandil. ¿Cómo estás, Pía? Bienvenida. Todo bien, todo tranquilo. ¿Todo bien? Gracias por tenerme. Por favor, al contrario. Lo hacemos cada año porque la Cruz Roja está organizando ya para el ciclo lectivo próximo el curso de guardavidas, que es la verdad una salida laboral muy interesante. Sí, realmente este año nos quisimos adelantar a los ingresos que normalmente veníamos realizando, que eran más o menos en noviembre y diciembre, por el grado de consulta que teníamos. Realmente las consultas de lo que va desde abril, que inició la corte 2023, hasta la fecha, ya tenemos más de 60 consultas para cuándo se va a abrir el nuevo ciclo lectivo. Así que, nada, tomamos un poco la decisión operativa de ya abrir las inscripciones para que, bueno, toda la gente que esté interesada ya pueda tener su vacante reservada. Buenísimo. Curso de guardavidas, contanos un poco, ¿cuánto dura? ¿En qué consiste? ¿Cuál es la salida laboral? ¿Para qué los habilita? Sí, lo bueno de guardavidas es que es un curso que te habilita, tiene una certificación oficial, un título oficial avalado por el Ministerio de Educación. Tiene un año de duración, se da desde abril, sería abril 2024, hasta marzo 2025, incluidos los meses enero y febrero. Es como eso lo irregular que tiene. Y te habilita para poder trabajar en cualquier espejo de agua, ¿bien? Sea en pileta, sea en playa, sea en cualquier espejo de agua. Y trabajas tanto en la prevención de los bañistas como también en todo lo que vendría a ser el rescate propiamente tal. Es un curso que se dicta semanalmente en modalidad presencial, se cursa cuatro veces, en modalidad teórico-práctica. ¿Qué quiere decir esto? Que los alumnos todos los días que cursan tienen pileta. Entonces todos los días ellos tienen tanto natación como técnica, estrategia, salvamento, preparación física. Es un curso que parte de la base, o el principal requisito es que sean nadadores las personas que se inscriba, exactamente. Y después la salida laboral es súper amplia, incluso nos ha sucedido que por convenios establecidos entre Cruz Roja Argentina y la Cruz Roja de Malta, tenemos actualmente 25 egresados de todo Cruz Roja Argentina trabajando en Malta en el verano europeo, de los cuales 5 son egresados de Tandil. Así que, y uno de estos chicos está trabajando, o sea, egresó ahora en marzo de este año y ya está trabajando en Malta a través de este convenio que tiene Cruz Roja Argentina y la Cruz Roja Malteca. Entonces, realmente la salida laboral, tanto local como a nivel internacional, es muy buena. Así que sirve, digamos, lo habilita para cualquier parte del mundo. Exactamente, porque al ser un título oficial, uno puede solicitar la convalidación en cualquier país y a su vez, al ser un título propio de Cruz Roja, tenés estos beneficios para poder trabajar, como es en el caso de la Cruz Roja de Malta, como es en el caso de la Cruz Roja Española. También existen muchas facilidades para que los egresados de Cruz Roja puedan trabajar en las costas españolas que hay alguna Cruz Roja. Correcto. A los fines prácticos, ¿dónde tienen que inscribirse? ¿Cómo? ¿Dónde son las clases? Las clases teóricas son en nuestra filial, acá en San Martín 452, y las clases prácticas son en Natatorio de Unión y Progreso, en Quintana 450. Y para inscribirse, lo único que tienen que hacer es contactarse con nosotros en alguno de nuestros medios, ya sea yendo presencial a la filial o contactarnos a través de nuestro correo, que es tandil@cruzroja.org.ar, a nuestro WhatsApp, que es el 2494-2085-52, o a través de cualquiera de nuestras redes sociales. Bien, ahí directamente se contactan y ustedes los inscriben. Exacto, y bueno, si pueden siempre aprovechar, porque las vacantes son súper limitadas, porque lamentablemente tenemos un espacio áulico de no más de 50 personas, y también por el hecho de que las prácticas en las piletas tratamos de que ese número no se supere, por el hecho de que sea totalmente beneficioso para la práctica de todos los estudiantes. Correcto, así que no más de 50, así que es un curso que ha tenido muchísimo éxito años pasados y creo que esto va a repetirse, así que apurarse los que les interese este tema, el curso de salvavidas, que los habilita, esto es muy interesante, hay 5 chicos trabajando en Europa. Exacto. En Malta. Exactamente. Bien, es muy bueno. ¿Alguna otra cosa que te parezca importante que los que estén interesados
lo sepan? Sí, básicamente que si las inscripciones las pueden realizar antes del mes de, a finales del mes de noviembre, hay un descuento en la reserva de vacante. Así que nada, si quieren aprovechar, también eso está bueno, un poco teniendo en cuenta toda la situación país, es algo que optamos para poder hacer. Y realmente la práctica que tiene el curso de guardavidas es muy intensa y nos hemos podido comparar con egresados de otras localidades y realmente el nivel que nosotros tenemos acá actualmente en Tandil, a través de tanto nuestros docentes de la teoría como nuestros docentes de la práctica, es muy elevado. Algo que también se nos mencionó en todo lo que es la Cruz Roja de Malta. Así que todas las personas interesadas que no duden en contactarse. Qué bueno. Pía, muchísimas gracias por molestarte hasta aquí, hasta la radio y el canal del Eco. No, por favor, gracias a ustedes por tenerme. Muy amable. Pía Díaz Calderón, referente de la Cruz Roja, bueno, haciendo referencia ahora a este curso de guardavidas que se empieza a dar aquí nuevamente en la ciudad de Tandil.